Gente, pura vida, un gusto saludarlos primero que todo. Bueno, esto es un video de introducción al video que voy a subir al canal. Lo había hecho desde la playa, la introducción, pero por algún problema con la GoPro, no se guardó. Entonces lo estoy haciendo acá desde el cuarto. Por ahí pueden ver los señuelos y las cañas que tengo atrás. Bueno, empezamos hablando del equipo que utilicé para las personas que me preguntan bastante que qué equipo utilizo. Esta vez utilicé un Pen Slammer 4500, cuerda 20 libras, líder de 60 libras fluorocarbono. A veces uso un Pen Spinfisher, igual 4500 con las mismas características de cuerda y de líder. Utilicé una caña Shimano, Trebala. Es una caña que en realidad es para jigging, pero se da muy bien el casteo con ella. Más que todo cuando estamos pescando en rocas, que necesitamos una caña bien firme por aquello que el pez quiera irse hacia las rocas, valga la redundancia. Y utilizamos este señuelo, una pupa de la marca Daiwa. Ahí pueden ver lo maltratado que quedó. La verdad es que el día estuvo muy activo, tuvo mucha actividad, tuve muchas macareras en la línea, saqué bastante, gracias a Dios. Tuve 4 jureles que saqué también, ambos liberados. Saqué también 3 atunes negros y un par de agujas. Casi al final de la jornada enganché un gallo bastante bueno, pero me sacó el triple de la argolla. Seguramente por las peleas anteriores la argolla ya había quedado falseada, entonces a la hora de que el gallo agarró y estuvo peleando, es un animal que tiene mucha fuerza y sacó el triple de ahí. Lastimosamente lo perdimos, pero es parte de eso, en chispas del oficio. Pero bueno, ahí les muestro cómo quedó la pupita, bastante maltratada. Nada, igual 15 centímetros, muy buen señuelo. Tiene un sonido muy muy bueno y a la hora de nadar se mueve excelente. Entonces es un señuelo muy recomendado para la pesca de orilla, casi que en cualquiera de sus colores. Bueno, y ahí sin más que decir, los dejo con el video. Ahí me disculpo de antemano porque en algunos de los videos no tiene audio, ya que igual problemas con la GoPro hacen que salga sin el audio. Pero bueno, ahí los dejo con el video y pura vida. ¡Qué buena ola! Fue un buen tiro, justo en la corriente. Vamos a ver si logramos tener la suerte de enganchar. ¡Tómela! ¡Ah, fishon, fishon! ¡Woo! ¡Ah! La perdí, la perdí. Bueno, tuvimos ahí el enganche. Macarela, pueden ver los dientazos. Vamos a seguir por ella. ¡Qué buena carrera! ¡Ay, qué buena pelea! ¡Ay, madre, se soltó! No, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es que me viene buscando el líder, la hijueputa. Es que me viene buscando el líder, suave. No, porque me está buscando el líder, sí. Voy un toque, ¿no? Ya salió, más, es que no puedo bajarla, que me meta la piedra. Agarrala ahí. O sea, quita la caña suya, madre, yo con eso tengo ahí. Es que si le pierdo tensión se me mete la piedra, madre. Madre, me va a cortar. Madre, no, yo tuve que aflojarle porque se me enredó ahí el líder. Sí, madre. Escucha, madre. O sea, que no llegue a la puntera porque es donde se hace el enredo bravo. Si me hace una carrera me corta, man. O sea, man. Hágalo para acá, ¿no? Que entre más recoja yo, su cuerda se mueve también.
Mueva su cuerda para allá, para ver. No, no, está pegado. Mae, delir. Mae, lo que tengo es que me corte, porque no es que no puedo apretarla duro. Y está buena, mae. Mae, si se abaja, para que no se enrolle más. Para poder soltarlo. Mae, hágame un favor. Venga, sostenga usted la caña y recoge, y yo recojo a mano para no perderla, madre, porque... ¡Ah, ya está, suave! Es que ya viene el señor encima, madre. ¡Puta! Agárrosela ahí, madre. Agárrosela ahí. Venga, camina usted conmigo. ¡Duro! ¡Eso es duro! ¡Woo! Siempre salió, madre, gracias a Dios. Estamos de nuevo. Duro por el chiquitillo, guerrero. Las tomas ahí. Las tomas ahí, Bernie. Creo que es Maca otra vez. Es un atuncito, vamos a liberarlo. Atuncito, atuncito. ¡Ay! Ah. Está mal criado, está mal criado. ¿Por qué está ahora? No. Ahí, guerrero, con el atún. Madre, ¿cómo tiemblan? Ah, parece que tienen motor. Uy, madre, viene ola grande. Grabe ahí, madre, no termine de grabar para, qué manera, qué para manera, liberarlo. Vamos a soltar el atuncito. Ahí está. Se fue. Mae, me viene buscando el líder, mae. Dio vuelta como un guajo buscándome el líder. Buena, Marco, pero buena, man. Ay, man, está corriendo para la piedra. Es de las de verdad. Uy, man, me tiré la pata en un hueco. Está de las buenas. Ahí está el líder, Marco. Chancha, de las de verdad. Chancha de verdad, man. Gracias a Dios, man, pichón. Buena vibra, ¿eh? Qué buena tuca, man. Levanta el avión, Marquito, para hablar todo. Ay, está buena, madre, vieras. Cuidado, nos enredamos, madre. Usted tiene que pasarse para mi lado, para acá. Pásese para acá, usted. Madre, yo creo que estamos enredados. Madre, estamos enredados. Que él soque la cuerda de él, porque... Para ver dónde estamos. Ma, agarra la macarela. Ahora sí. Suave, para ver cómo estamos enredados aquí, para que no. Baje la caña. Y que baje la caña en toque. Baje la caña. Suave, ma, no la suelte porque. Suave. Vaya, manténgala tilintada. Tome, pásame la caña por aquí, por debajo. Suave, ma. Por debajo. Me va a tocar. Por debajo. Pásame la caña por debajo. Por el río. Cuidado, la vara está en el cuello, weón.
Suave. Ahora sí, vaya, ponle aquí. Suave, que alguien más está pegado. Suave, aquí, ya puedes saltar ahí, gracias. Otra más, vio que carrerota me agarró. Pues no era lo grande, fue que como estaba enredado con esa, no me dejó socarle. Cuidado, y es un gallo, man. Suave, suave, todavía no recojo más, man, no recojo más, no recojo más. Man, esto es un gallo, man, me está corriendo demasiado. Man. Trate de sentar. No, no, es que no puedo dejarla que dé vuelta ahí porque me quiero las guías. Pero lo que sea que está enganchado es bueno, man. Me va a meter las piedras, hijo de puta, otra vez. Ma, esto está bueno y el resto es vara. Si es macarela, es big one, ma. Uy, man, me va buscando la piedra. Voy a ir en toque, man. Man, macarelota. Man, ¿qué me ayuda ahí en toque? Man, está buena. Uy, man, se va a ir. Con razón me corrió tanto. Y es que no ve que vivo, man. Qué buena, man. Man, la Fabi, igual que la pupa suya, vea. Conoce, man, muchas gracias. Bueno, gente, si llegaron hasta acá, es que vieron el video completo. Quiero darle la verdad las gracias a aquellos que ven mis videos, a los que comparten, a los buenos comentarios, a las críticas constructivas. Muchas gracias de verdad, de corazón. A las críticas no constructivas y a los malos comentarios también gracias. Eso ayuda a las personas a crecer en realidad. Gente, lo que vieron al principio, lo que es la indumentaria, la camisa, los guantes, la cangura, la gorra. Todo esto es marca Cascabel de alta calidad. La verdad, muy agradecido con mi pesca en línea y con Ronnie Villalobos en especial, que es el que me brinda estos artículos. Gracias por la confianza, la verdad. Si alguno gusta adquirir, sea guantes, camisas, alguno de estos artículos, ahí voy a dejar en los comentarios, en la descripción del video, el número de teléfono de Ronnie. Y también pueden buscar la página Mi Pesca en Línea en Facebook, así sale la página.
en la descripción. Lo pueden buscar en Facebook para algún encargo o algo así. De verdad, gracias a las personas que vieron el video, a los que gustan compartir pueden hacerlo. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Pura vida.